Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Cápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Sac y Dafe, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. Sac y Dafe, cuidamos del productor y de su fruta. Sac y Dafe, en la calle Las Rosas, número 33, de los Llanos de Aridane, La Palma. Eh, buenos días, eh, amigos socios. Eh, pues como bien se ha indicado, llevamos ya prácticamente un año con, con la introducción de la ITAS de Coplaca dentro del sector. Eh, aproximadamente llevamos unas 300 inspecciones en Tenerife y otras 200 en La Palma, con el trabajo del de, buen trabajo del compañero Diego Pérez allá. Y bueno, a pesar de que el proceso de adaptación ha sido un poquito lento... ...y sobre todo el proceso de aceptación de, de una nueva norma... Eh, ...hemos conseguido concienciar a, a la gran mayoría de los agricultores... ...a que bueno, pues es una normativa que hay que, que, hay que pasar... Y, ...y la verdad que ahora pues con casi 500 inspecciones... Eh, ...la cosa va un poquito mejor y, y se ha logrado pues eso... ...pues un poco eh, introducir esta normativa de la manera más... ...de la manera más correcta y, y más amigable dentro de, dentro de la profesionalidad... ...pues bueno, en general los agricultores han tomado bien eh, este proceso de inspección... Eh, ...es verdad que al principio pues como todo, no nos tenemos que olvidar... ...que bueno, pues para ellos es más normativa, eh, es más, más lío ¿no?... ...entonces siempre tienen ese concepto de, de, de más cosas... Eh, ...negativas, pero bueno, una vez... ...interactuamos con ellos, le explicamos que esto pues... ...es normativa que llega desde Europa... Eh, ...como es la normativa, la directiva 128 del 2009... ...se extrapó a la España por el Real Decreto 1702... Eh, ...del 2011 y bueno pues... Eh, ...es normativa que hay que cumplir obligatoriamente y bueno pues... ...se le explica un poco, se, in se interactúa con, con el agricultor para que... ...para que bueno pues... Existe esa sinergia entre Coplaca y, y el agricultor y se dé cuenta de que bueno pues que, que se puede pasar de la forma pues más cómoda posible y, y sobre todo siguiendo pues esas pautas de asesoramiento que ofrece Coplaca eh, montando este tipo de, de estaciones ITA. Esta iniciativa de Coplaca de prestar este servicio a los agricultores viene determinada pues por, pues por lo que ya hemos comentado, ¿no? por el inicio de esta nueva normativa obligatoria. ...y bueno, en vista de que, de que el mercado, en este sentido, eh, donde existían diferentes empresas que prestaban este servicio, para nosotros, pues, para nuestros agricultores eh, era un pelín elevado el coste y se nota. Entonces pues eh, Coplaca ha tomado la iniciativa desde, desde, previa, desde previa reunión, desde previo consejo... Para, para facilitarles eh, eh, este trámite a todos los agricultores. Eh, ¿Cómo se benefician? Pues se benefician eh, pues, partiendo de la base que, que desde la cercanía, que, que es la propia OPP la que realiza eh, estas inspecciones, no, no es una empresa externa que siempre va a haber como más. más choque, más, no, más contradicciones. Eh, se beneficia de nuestro asesoramiento siempre. y cabe destacar que desde la profesionalidad, es decir, la norma es la norma. y por ahí. ...no podemos aflojar, pero sí es verdad que existe esa cercanía con el agricultor... ...de bueno, pues asesorarle en lo mejor que podamos... Eh, ...facilitarles todo lo que es la tramitación previa... ...como es la inscripción en el Reganip... ...que bueno, pues principalmente es donde más atasco ha habido... En, ...de cara a las inspecciones... ...y bueno, pues facilitándoles de alguna forma pues... ...la información, la documentación, el asesoramiento... Y, y, y de cara a la inspección, pues, pues un poco la concienciación de que, de que son cosas que se tienen que hacer, que se tienen que hacer bien, y que al fin y al cabo es normativa y es normativa que, que, que hay que cumplir. ¿no? Entonces, en definitiva, pues la Junta Rectora ha tomado la decisión de, de dar viabilidad a esta, a esta estación de ITAF y, y bueno, pues gracias a eso y a la colaboración, sin olvidarnos de, de todo el departamento técnico de Coplaca y el departamento técnico de cada cooperativa, eh, ...ha sido posible pues, ponernos en contacto con los socios... ...y comenzar pues, esta andadura con el tema de las inspecciones... ...y, y sobre todo avanzar eh, en, en la normativa... ¿no? Que, es lo que, ...que es lo que importa en este momento... ...pues en este caso nos encontramos en la Isla Baja... ...en la finca de uno de los, de los socios de la cooperativa de Coisba... Eh, ...que nos ha facilitado Sagrario... Eh, ...también destacar la colaboración... ...en este caso eh, de Coisba y de Sagrario... ...que ha sido importante para poder dar... Eh, ...viabilidad a las inspecciones... Y bueno, eh, generalmente los puntos de inspección eh, eh, en diferentes puntos de la finca pues, se inician con una preinspección visual, donde entramos eh, con el socio eh, pues a, a ver un poco cómo tiene el tema de, de el, del el sistema, todo lo que es la, la instalación, el cabezal donde se, se preparan esos caldos, eh, la bomba, bueno, en general la instalación y donde inspeccionamos diferentes puntos en base a la normativa, en este caso la norma que seguimos es la ISO 1622, que es por la que nos hemos ceñido, y por el manual del Ministerio de Instalaciones Fijas o Semimóviles. Como puntos importantes o diferentes puntos inspeccionables en, en, en una de estas inspecciones, eh, eh, principalmente eh, esa previa de preinspección visual, donde se, se, se observa que no exista ningún tipo de anomalía en la red o... ...o no exista ningún tipo de fuga en depósito y demás... Eh, ...una vez haya comprobado que en esa preinspección visual... ...pues todo está en orden y, y en perfectas condiciones... Eh, ...ya comenzamos a inspeccionar punto por punto... ...como puede ser pues, el depósito en el que se prepara el caldo... ...pues eh, siempre pues mirar que esté perfectamente cubicado... ...que tenga su dispositivo de vaciado... Que, que contemple un, un, una tapadera si, si se encuentra fuera de, de, del cuarto en el que se prepara el caldo, eh, pues que tenga una suficiente eh, agitación como para que el caldo vaya removiendo durante toda, la, durante toda la aplicación y bueno, pues comprobar que existen los diferentes filtros exigidos en la norma, como es el filtro de aspiración, que es el que se encarga de, de absorber del, del depósito ese caldo y el filtro de impulsión que es el que se instala a la salida de la bomba que es para principalmente para que no se tupa la pistola a raíz de ahí pues ya empezamos con, lo, con los diferentes tipos de mediciones de, 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 de equipo de regulación como es comprobación del manómetro válvula de seguridad eh, comprobamos que la bomba mantenga una presión constante una, una regulación eh, adecuada y bueno ya también pasamos a medir lo que son eh, los manómetros eh, caudalímetros si hubiese... Eh, ...también no, eh, nos damos un, pues un, una vuelta con, con el agricultor... Eh, ...para un poco eh, visualmente comprobar el, el tema de la instalación... ...si es soterrada, si es, es aérea, eh, qué tipo de material es... Eh, ...comprobamos lo que son las mangueras de tratamiento... El, la, ...la longitud, comprobamos que las pistolas funcionan... ...están en perfectas condiciones, funciona el accionamiento... ...y bueno, generalmente a grosso modo esa es la inspección... Pero sí que dentro de ella pues, se realizan diferentes pruebas con, con maquinaria o instrumentos de que, que facilitamos desde la ITAF para comprobar que todo, que todo cumple con la normativa que ya hemos comentado, que es la ISO 16122. Pues, de, dentro de los, de los problemas más frecuentes que nos encontramos en, en la realización de las inspecciones, es básicamente pues, diferentes puntos que en algunas fincas están bien, en otras mal. Bueno, siempre nos encontramos bastante diversidad. Los más comunes, pues la instalación del filtro de impulsión, que es algo pr prácticamente implantado desde, desde la península o desde Europa, que aquí prácticamente no se está en desuso, no se, no se suele usar, se suele usar simplemente un filtro que es el de aspiración. Y básicamente, pues eh, ese filtro es exigido por la norma y mm, en prácticamente el 90% de, la, de las instalaciones no se encuentra. Otro de los puntos eh, a destacar es la, la polea o, o, o eje de rotación que tenga el motor o la bomba, que eh, generalmente se encuentra descubierto, lo cual es un peligro para la persona que manipule eh, el equipo, que tiene que estar totalmente cubierto ¿no? y sin que interrumpa el funcionamiento de la polea. Eso también, eh, eh, en medida de prevención de riesgos laborales, es importante que esté. Y como normativa, también ex, eh, se exige que, que esté totalmente cubierta y que no haya ningún tipo de, de, pues de hueco donde se pueda meter la mano o, o manipular que, eh, que puedas estar en contacto con ella en funcionamiento. Eh, el resto, pues eh, depende del depósito, depende de, depende un poco de, de, del tipo de instalación que tenga cada, cada persona, si es un agricultor con, con una finca, pues. ...con mucha superficie, son depósitos grandes... ...son depósitos que tienen que estar perfectamente cubicados... Eh, en lo, ...los que tienen que estar provistos de, de un tipo de agitación... ...para que el caldo remueva... ...y luego también nos encontramos con fincas pues... ...de pequeñas superficies en el que bueno... ...utilizan pues bidones de 200 litros... ...que también pedimos que estén cubicados... ...pero que bueno, ya es a un nivel mucho menor... ...y, y, y bueno, pues también tienen que cumplir la normativa... ...y es ahí donde... Donde existen algún tipo de, de fallo o de error que encontramos. Y eh, otra, otra de lo, otro de los puntos que genera bastante duda es el manómetro. El manómetro es. prácticamente ya viene instalado con, con la bomba cuando, cuando se compra, en algunas no. Y bueno, el manómetro que se exige es el manómetro estándar de 63 milímetros. Eh, que tenga una, que tenga una, una escala eh, de 2 de de, o de 1. Para, para presiones por encima de los 5 bares. Y, y bueno, pues sí es verdad que en fincas nos encontramos que cumplen los requisitos del diámetro, pero no de la escala. Entonces siempre hay, hay un poquito de confusión y, y el que se pide pues es el que, el que acabo de mencionar ahora, que es el de 63 milímetros, con una escala de 1 a 2 y, y de hasta 100 bares o 60 bares, según el, 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 la presión a la que trabajen en esa finca. Pues, pues en definitiva lo que, se, lo que se ha conseguido con esta nueva normativa y como bien comentábamos antes el agricultor al principio genera un poco de rechazo ¿no? hacia una nueva normativa pero es verdad que cuando a medida vas inspeccionando y ellos ven que esto es por su seguridad, que esto es para, para que su tratamiento sea más eficiente, más responsable con, con el, para ser más responsable con el medio, para cuidar más el entorno, pues es verdad, incluso en medidas de prevención, como comentábamos antes el tema de la polea, de los ejes de rotación, pues es verdad que ellos se dan cuenta de que al final esto es bien para ellos, es bien para el medio y es bien para todos. Al final eh, creo que es fundamental eh, concienciar de que estas inspecciones no es para fastidiar a nadie ni para buscarle la, los cinco pies al gato, sino simplemente para, para cuidar el entorno, para que el tratamiento sea más eficiente y para, para su, la propia seguridad del productor. Bueno, con respecto a, lo, a los fallos o, o, o no conformidades que podemos encontrar dentro de una inspección, eh, generalmente eh, son fallos eh, fácilmente subsanables, eh, siempre que sea en materia de, de material, ¿no? Como puede ser un manómetro, pues cambiarlo, pues es simplemente eh, comprarlo y cambiarlo. O, eh, o no conformidades más complejas, como pueden ser, pues la presión, la presi que una bomba no mantenga una presión constante. Eh, fallos en el pistón, en la membrana, esos son ya un poquito más complejas que requieren de terceros para, para poder eh, subsanarlas. Eh, en definitiva, en las inspecciones tienen un plazo de 30 días para subsanar esas no conformidades, eh, esas no conformidades se subsanarán dentro de ese plazo y de una manera en la que cumplan con la normativa, es decir, pues tienen que eh, cambiar un manómetro, pues ese manómetro que cambien tiene que cumplir con la normativa para que, para que ya se pueda... Eh, eh, ...dar como favorable esa inspección... ...y eso pues tendrán... ...30 días para hacerlo y... ...contarán con todo el asesoramiento desde Coplaca... ...para, para bueno pues, para cualquier duda que pueda surgir... Eh, ...en materia de pues... ...homologación del cubrepolea o material para para cubrir la polea... Eh, ...cómo lo puedo cubrir, cómo lo puedo hacer... ...pues contarán con el asesoramiento de, en este caso... Eh, de ...aquí en Tenerife, de, de mí, mío como, como técnico... ...y en La Palma con el del de, compañero Diego Pérez para para solucionar ese tipo de, de no conformidades como ya digo generalmente suelen ser no conformidades de, de fácil subsanación como es cambiar una pistola y demás y, y las que son un poco más complejas como fugas en la red o, o, fugas, o fugas en la bomba o cualquier tipo de, de problema con la bomba pues ya requiere de terceros y ya bueno pues es un poquito más compleja pero nada que, que sea eh, no subsanable bueno y desde aquí pues un poco animar a, que, a todos aquellos socios que no lo han pasado ya sea por desinformación o porque están preparando sus equipos o porque no han podido pasarla, eh, informarles desde aquí que, que bueno que este servicio se está dando ya desde hace un año, que es fundamental que, que pasen este tipo de inspecciones porque de ahí eh, todo está relacionado con lo que es condicionalidad, eh, es un requisito indispensable eh, de cara a la certificación Natur. Eh, y sobre todo porque, porque es legislación europea y, y si no se cumple pues se, penaliza, se penalizará como ya ha pasado en algunas de las islas eh, como es Gran Canaria que se ha penalizado a, a un agricultor por no tener las ideas pasadas entendemos que esto es un proceso lento que poco a poco se irá, se irá apretando un poco más en el tema de, 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 pues que, de tener esta, este tipo de inspecciones pasadas pero bueno desde Coplaca eh, animarles a que, a que no, no es ningún trámite que no se pueda pasar, a que es, es simplemente eh, cumplir una legislación, que cuentan con todo el apoyo de, del equipo técnico de Coplaca, del asesoramiento de, de, de los técnicos de campo, como de, como de los técnicos asesores de cada cooperativa, como nuestro por parte de la estación y que bueno que simplemente se informen o, o, o se pongan en contacto directamente con Coplaca o, o, o en este caso en Tenerife conmigo o con Diego Pérez en La Palma para esas dudas que puedan surgir de cara a, a pasar una futura inspección. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Cápate la boca, que te va a dar un aire. Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ¡Ganchillo! Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo. La app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Sac y Dafe, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. Sac y Dafe, cuidamos del productor y de su fruta. Sac y Dafe, en la calle Las Rosas, número 33, de los Llanos de Aridane, La Palma. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. 7 con Apple Pay De todos, esa ley de calidad agroalimentaria que va a suponer, bueno, yo creo que un espaldarazo para la agricultura, sobre todo ecológica, de, de estas islas. ¿no? Sí, la ley que ya pasó el primer trámite en el Parlamento, el trámite de primera lectura en el Parlamento, y que ahora empezará pues, el trámite normal del Parlamento y esperemos que pueda estar aprobada en esta legislatura. Es un compromiso del, del Gobierno presentar esta ley, un compromiso de legislatura y lo hemos cumplido, lo hemos conseguido, con lo cual yo creo que hemos hecho la tarea. Una ley de calidad agroalimentaria que necesitaba canarias. Necesitaba, por varias razones, no solo necesitaba, necesitaba el sector, el sector primario canario necesitaba esta ley, necesitaban los operadores y necesitaba el consumidor también. Una ley que va a tener eh, partes importantes. La primera, yo diría la simplificación que hacemos. La simplificación y agilización y adaptación a las leyes, tanto estatales como europeas, de las normas de calidad agroalimentaria. Yo creo que es muy significativo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una de las partes más importantes de simplificación es quitar eh, las tasas, en este caso de la agricultura y ganadería ecológica. Fundamental, eliminamos el registro y eliminamos los registros anuales. Eso no significa que, que no vamos a hacer los controles, los controles y certificaciones se tienen que hacer, evidentemente, pero eliminamos eso también a los consejos reguladores de, de la denominación de origen. También les simplificamos muchísimo de la tramitación. Otra parte importantísima es el consumidor importante vamos a poder identificar en este caso los productos de dónde vienen esa trazabilidad completa ese seguimiento esa transparencia desde la producción hasta eh, la conversación hasta el consumidor final tanto los productos que son de fuera como son los de aquí pero evidentemente podremos poner en valor nuestros productos porque van a estar completamente identificados con esos sellos de calidad introducimos productos eh, como la sal por ejemplo dentro de eh, elementos de calidad, dentro del ICA, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que es quien eh, parte esta ley. Hacemos un consejo, eh, eh, digamos un consejo de tres departamentos del Gobierno de Canario, que es fundamental también: está, industria, consumo, sanidad, salud pública y agricultura con el ICA, agricultura y ganadería. ¿Por qué? Porque evidentemente son los que van a revisar, a sancionar, en este caso, y revisar todo este tipo de infracciones que se puedan cometer. Es decir. Tenemos tres departamentos que actuaban sobre una, una misma competencia, sobre la cadena de valor del producto, desde su producción hasta su comercialización, y lo que hacemos es hacer este consejo de coordinación, que es fundamental, para primero, aprovechar los recursos del gobierno de Canarias, los inspectores que tienen las tres consejerías, evidentemente van a estar al servicio, en este caso, de esta ley, y eso es fundamental. Otra cosa es eh, que había un vacío después de poder que es constitucional pues eh, tumbar aparte de la, de la ley eh, española, en este caso, pues nosotros cubrimos ese vacío legal con las infracciones. Esto es fundamental para aquellos que, ellos que eh, hacen infracciones no puedan quedar en ningún caso impune ni puedan prescribir, con lo cual es fundamental esta materia. Y aparte, también eh, la simplificación y la regulación, en este caso, de las tramitaciones, las hacemos acordes también de la dimensión de la explotación, porque entendíamos cada a veces se le exige, se le exigía a una explotación pequeña, eh, demasiada burocracia, que evidentemente las grandes explotaciones podían soportar, porque tenían equipos para ellas, a las pequeñas casi les era un hándicap para subsistir. Con lo cual, según el tamaño y las medidas de las explotaciones, siempre garantizando que cumple con las mismas estándares de calidad diferenciada, que es lo bueno de esta ley, estándares de calidad diferenciada por la región donde estamos, por rub, por otras singularidades que están contempladas en la ley. Pero sí es verdad que atendemos a el nivel el tamaño de cada explotación, con lo cual la hacemos mucho más factible para todos. En este caso la agricultura ecológica va a ser la gran beneficiada de esta ley de calidad agroalimentaria. y sobre todo por esa regulación de las tasas, ¿no? Sí, efectivamente. Dentro de la ley, una de las eh, grandes beneficiadas y grandes que hemos atendido es el sector agricultura y ganadería ecológica. Porque Evidentemente, porque estamos hablando de que ya es una exigencia del consumidor. Cada vez quiere consumir mucho más sano, mucho más saludable y quiere garantías de ello. Yo creo que evidentemente tenemos que apostar por diferenciarnos. No podemos competir en casi en pocas cosas con cantidad, pero sí podemos ser competitivos en este mundo globalizado con la calidad. Y la calidad va un elemento respetuoso con el medio ambiente, un elemento mucho más sano, un elemento sin residuos y un elemento kilómetro cero. Y eso o solo cumple la agricultura y ganadería ecológica. Entonces, evidentemente, si queremos potenciar, tenemos que simplificar los trámites, eliminando eh, los registros y simplificar eh, el coste y eliminando las tasas para eh, darse de alta. Con lo cual, es una de las grandes beneficiadas en la agricultura y ganadería ecológica. Consejeros, si importante es la promoción de los productos locales, también es importante eh, bueno, pues esa, esa ley del suelo y... Por supuesto, esta última apuesta del gobierno de Canarias, en este caso de la Consejería, con respecto al agua, que es yo creo que es un punto importante en el trabajo de los agricultores. De ahí esa ayuda económica importante para los pozos, para la eficiencia de los riegos. ¿no? Sí, yo creo que es algo importantísimo que se ha conseguido. Se ha conseguido 6 millones para el 2017, es decir, vamos a retroceder para cumplimentar los 6 millones del 2017, en la facturación de 2017, 8 millones en el 2018, y en el REF, que está en el Senado actualmente, y que por Canarias ya pasó por el Parlamento y se dio el visto bueno a esa tramitación del REF, a ese dictamen, donde se incluye en el articulado del REF la garantía de que se va a solucionar el coste energético, el coste energético de, de, de el agua agrícola, directamente agrícola. Es fundamental. Y eso hay que decirlo, yo lo quiero decir, se ha conseguido un trabajo importante, un trabajo importante de trabajo, y en este caso de los grupos nacionalistas en, en el Congreso y ahora del gobierno, que hemos sacado unas bases que no existían en Canarias, hemos sacado una convocatoria que ya está publicada para abaratar directamente al agricultor. Y tiene que ir directamente al agricultor por la elevación, tanto por pozos y galerías como por desalación. Pero tiene que ser al agricultor el último beneficiario. Y esto evidentemente va a compensarle uno de los gastos importantes que tiene, que es... El agua, el agua de regadío, hay que recordar que el 70% de Canarias de la superficie cultivada de agricultura está actualmente en regadío, con lo cual es un coste elevado que está sufriendo, encarece los costes de producción y lo que estamos intentando es que esos costes de producción se reduzcan para que pueda ser producto mucho más competitivo. En este caso, para esta misma semana en la que nos encontramos, pues animar a diría a todo el mundo a que asista a la cuarta agrofiesta solidaria eh, que se va a celebrar en el municipio de Los Llanos. En primer lugar, un jueves y viernes con las diferentes actividades en el museo arqueológico Benaurita y el sábado en, en la Plaza de Los Llanos con diferentes actividades y muestras de productos, incluso alguna degustación en este sentido. Creo que es una iniciativa interesante, ya se va a celebrar, como decía, este año la cuarta edición, es poner en valor entre un grupo de agricultores y de colaboradores el sector agroecológico de nuestra isla y en este caso, pues, sumado a una acción solidaria en, en un país extranjero que necesita ayuda. En este caso, pues, animar a las personas a que visiten la, la propia agrofiesta, sobre todo el sábado, y que asistan a las diferentes actividades, tanto del jueves como del viernes. Por este caso, hemos asistido a la celebración del Día Mundial del Turismo a través de, del PFAE que se está desarrollando en el municipio de Mazo. Interesante tanto en cuanto lo han enfocado desde el punto de vista de turístico, pero sobre la base del producto local. En este caso, hemos tenido dos charlas muy interesantes: una sobre eh, la experiencia de Tenerife con Saborea, Saborea Tenerife, saben que es un proyecto que también en, la, en este caso la Isla de La Palma y concretamente el Cabildo está trabajando para también entrar en ese, en ese producto como Saborea España, si lo conseguimos a través de Saborea La Palma. Y en este caso, pues contándonos sus experiencias y cómo tiene que haber sinergias entre todos la, los sectores que conforman la isla, y, pero basado ...y nosotros también opinamos lo mismo... ...basado en que la pirámide sea de abajo hacia arriba... ...donde tiene que tener la importancia capital... ...el producto local, a partir de ahí... ...pues como todos nos podemos imaginar... ...todas aquellas personas que intervienen... ...en, en esa pirámide, siempre hemos hablado... ...de que quien mejor nos puede vender... Eh, ...nuestros productos es el sector de la restauración... ...el sector de hostelero... ...en cuanto son los que ponen esa materia prima... ...al que nos visita y a nosotros mismos... ...y en ese sentido seguir apoyando... ...todo ese tipo de iniciativas... ...que consideramos que a través, a través del... Proyecto de saborea lo podemos coordinar aún más si cabe y darle mayor proye mayor proyección. Y también, por otra parte, la segunda charla, en este caso, de dar a conocer a través de Ader La Palma el proyecto líder para lo que supone la financiación de diferentes proyectos, de lo que estamos hablando precisamente hoy, turismo asociado a producción local, también muy fundamental para dar a conocer a todas aquellas iniciativas que se quieran, y, valga la redundancia, iniciar, pues que sepan que tienen ese tipo de financiación y ese asesoramiento por Ader La Palma, por esa importancia que tiene este grupo de acción local. Creo que es fundamental el trabajo que vienen desarrollando y que tenemos que seguir apostando por ahí para que, para que siga ayudando. Todas aquellas personas que quieren iniciarse en un proyecto empresarial relacionado con, con nuestro entorno rural. Seguimos pendientes de, de esa reunión eh, a nivel europeo con respecto al futuro de la política agraria común y, sobre todo, a su a partida presupuestaria, por lo que significa, sobre todo, para Canarias y para la isla de La Palma. Y pendientes, como decíamos, de esa, de esa reunión, del apoyo y de las negociaciones que ejerza el Gobierno de España. ...que ya eh, va, como todos sabemos va apoyado por todo el sector... ...sobre todo el sector platanero... ...y por las diferentes administraciones en nuestras islas... ...en cuanto a que ese presupuesto no se disminuya eh, ni un ápice... ...por todo lo que significa esa importancia... ...del sector primario en, en nuestra isla... ...y en este caso pues animar a, a todos aquellos... ...que estén involucrados en ese tipo de negociaciones... ...a que luchen, a que lo consigan... ...y si pueden, si, pueden conseguir alguna mejora más, mejor todavía". Bueno amigos, pues nos encontramos en la cisnera de Arico. Concretamente en la finca de don Pedro Jorge Rodríguez Díaz, que, que bueno, pues amablemente nos ha invitado a visitar esta finca. Yo creo que es una finca modelo. Él era un hombre que, que estuvo trabajando en la banca, pero por afición y por ganas de sacar adelante esta finca. Pues lo ha puesto todo. Mire, y aquí tenemos la uva tinta que la está regando porque creo que mañana o pasado ya empieza no, con, a recogerla. Mañana, mañana a recogerla, ¿no? Háblanos de la finca. Empezó hace mucho tiempo con ella. Con la finca, sí, hace como 30 años. Mm. Lo que pasa es que, bueno, mientras trabajaba tenía muy poquito tiempo. Una vez me jubilé es cuando le dedicaba tiempo a la finca y a sacarla adelante y, bueno, y le he puesto cariño y es mi afición. He ido ampliando poco a poco y hasta que. Ya tengo pues eso, unos 30 y algo mil metros en cultivo. ¿Qué, tiene, qué varietales tiene aquí plantado? Aquí hay listán blanco, listán negro, malvacía, eh, algo de Rubí Cabernet, igual. Igual. La que estamos viendo concretamente Esto es... Listán negro. Listán negro. Y me decía que está dándole un toque de agua para mañana... Porque, no, un toque de agua porque se me está deshidratando la parra. Toda está cayéndose la hoja, como lo puede ver. Uh -huh. Si no le pongo un poquitito, muy poca agua. Sí, no muy poca le puede agua. No se poner porque si no me baja la graduación de, de, la, de, la, de la uva. Uh -huh. Pero un poco para de mantenimiento para que no siga secando. Don Pedro, ¿cómo hace la bodega de Cumbre Abona para darle la orden a usted de decir, bueno, vamos a recoger? ¿El técnico viene por aquí o usted mismo? Bueno, nosotros cogemos una muestra. Uh -huh. Yo la analizo con el refractómetro, pero además le llevo una muestra a ellos. Y entonces la bodega me dice: Mira, pues está para cortar o no está para cortar. Es decir, tienes que tener un mínimo, una graduación mínima uh -huh. en grado de azúcar que luego va a convertir en grado alcohólico en el vino. Entonces tienes que tener un, unos parámetros mínimos. Si no tienes esos parámetros, no puedes cortar porque lo que va a resultar luego no, no va a ser un buen vino. Hay que empezar a, con las podas en enero, febrero y después ya. A partir de ahí, tratamientos, podas en verde, eh, labores de, de, para que no haya hierba, en fin, atados. ¿Por qué que... le gusta la espaldera? ¿Es más cómodo para trabajar? Bueno, es la única forma de mecanizar un poco, uh -huh. porque el sistema tradicional no se puede mecanizar. Y entonces ya tendrías que tener un tropel de gente, imposible de sostener. Uh -huh. Y para el riego también por goteo mucho mejor, ¿no? También, bueno, el, es que. Y además el riego es que si no tienes riego por goteo, regar a manta sería mm. impensable. Impensable. No, no hay agua, ¿no? No hay, hay agua. agua. Uno de los grandes problemas de esta zona es el agua, don Pedro. Sí, además, eh, esta zona concretamente. El año pasado llovió muy poquito y hacía seis años que no llovía. ¿Seis años que no llovía? Que lluvía? no llovía. Entonces, vamos, lo que caía y nada es como. porque no bajaban ni dos dedos. Entonces, si no tienes agua para regar, imposible cultivar. Es uh -huh. una asignatura pendiente, nos decía don Manuel Marrero, eh, que la administración se ponga las pilas en el sentido de eh, potabilizadoras, desaladoras, que impulsen el agua, para, no solo para zonas turísticas, Sino también para las zonas productoras Hombre, yo, de viñedos, de, viñedo, de hortalizas. Pues Estas son el, tierras eh, ricas. Tenemos el ejemplo del hierro, uh -huh. eh, donde con energía eólica, uno, 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 unas bombas y, y se les sale agua, elevan agua y el agua ahí tiene un doble sentido: le sirve para cuando no hay viento generar. Energía, pero también le sirve para riego. Uh -huh. Entonces, aquí, con el viento que hay aquí, se pondrían unos generadores, uh -huh. unas desaladoras y bombea hacia la parte alta y haga unos embalses y ponga a disposición de la agricultura agua. Si no, es imposible. Don Pedro, si hubiera agua aquí, aquí se producía, ¿no? Hombre, es que estas estas tierras son agradecidas. Lo que necesitan es agua y amono y trabajo, nada más. Uh -huh. pero, pero es que agua, no hay agua. El, ...el problema de las galerías es que las galerías cada vez como no llueve... Eh, ...las galerías cada vez tienen menos agua, entonces... ...¿Usted se está gastando mucho dinero en, en galerías, en tener...? ...bueno, tengo un, unas cuantas acciones... ...me he gastado el dinero en comprar acciones de agua... ...al final es muy costoso... ...si sacas números al final de año esto no da dinero, esto da pérdidas... ...la bodega, que después vamos a acercarnos con usted a la bodega... Ha ido evolucionando, ha ido trabajando. Ya me decía el enólogo que estaban pensando en vinos de guarda. En... Hay mercado. Lo que sucede es que tienen que tener pues materia prima, que es la uva. Falta materia y, prima para eso, ¿no? Y el problema es, volvemos al punto de partida, que o la administración colabora para que se mantengan los cultivos o terminarán desapareciendo. Porque uh -huh. si usted mira la edad media de la gente que se dedica al viñedo... Somos todos gente más o menos mayor. Uh -huh. Si los que vienen detrás no tienen un aliciente, no tienen eh, que aquello, una, una explotación que sea rentable, como usted comprenderá, la van a abandonar. Efectivamente, sí. Aquí no hay relevo generacional. Claro, entonces eh, los que estamos aquí, la mitad somos por afición y porque nos gusta, pero, pero no porque sea rentable, no porque me dé dinero. La gente joven necesita, primero, que, que dé dinero, segundo, que tengan días libres, que sea una empresa que vaya evolucionando, porque si, si lo ven que se estanca, no y se que, meten. ¿no? Que hay muchísimas explotaciones que los propietarios nunca hemos sido agricultores, que somos agricultores de afición, uh -huh. no de profesión, hemos vivido toda nuestra vida de otra cosa. Uh -huh. Gracias y, a eso han podido y, mantener esto. Y, y entonces, pero el problema es que nuestros hijos que no viven de la agricultura y que no aman la agricultura como nosotros, si esto no es rentable, lo van a abandonar. Mm -hmm. Ese es el gran problema. Si a estas explotaciones, en función de las explotaciones, que fueran, pues tenía tantos metros eh, eh, cuadrados, es decir, que sean explotaciones grandes, habría que buscar la manera que la administración dejara buscar algo complementario para estas explotaciones. Por ejemplo, ...la producción eléctrica, de, de energías renovables, energías limpias... ...que pudieran acoplarse a estas explotaciones... ...así quizás la gente joven no lo, no lo dejaba, ¿no? Hombre, el, el que una explotación agrícola, que, que da muy poco dinero... ...y a veces pierdes dinero, pueda tener la opción... ...de tener un ingreso añadido, bien por energía eólica, bien por fotovoltaica... ...pues eh, a lo mejor la explotación al final de año es rentable... ...y a lo mejor los que vienen detrás, Solo las bien. generaciones que, que, van, que vienen detrás de nosotros... ...pues si la finca le da dinero no la quitan, uh -huh, uh -huh. pero claro, le tienen que dar dinero... ...es decir, la gente no está dispuesta a perder dinero... ...y yo no digo que te dejen poner barbaridades, no, no, no... ...yo entiendo que, oiga, tantos metros de cultivo, pues el, te corresponderían tantos metros de paneles eh, solares... Y, para generar eólica, digo, fotovoltaica, mm. o tantos generadores para generar eólica. Pero en función de tu cultivo, bien, si no tienes cultivo, pues no hay. Si tienes cultivo, en función de la superficie de cultivo, pues una compensación que permita tener ese ingreso que va... A, a animar al que viene detrás a no, a no deshacerse dejar. de la explotación y a no abandonarla. Uh -huh. Porque, bueno, a un me... poco mucho le va a sacar algo. Pues me parece muy buena idea. Me parece una idea fantástica. Pues bueno, eso es. Esas cosas son las que yo creo que la administración tiene que resolver. Y ese problema es un problema generacional, pero es un problema también de, de incentivo. Si, sí. si no hay incentivo eso está, eso al es... campo, el campo va a terminar desapareciendo. Uh -huh. Se quedaron las cuatro plantaciones rentables y se acabó. Y después a importar, a sí. traer de fuera. Bien, pero es, es lo que hemos estado haciendo cuántos años. Ahora estamos cultivando verduras uh -huh. en la costa. ¿Cuántos años sea el, Hemos perdido el plátano, casi todo. El plátano cuidan cuatro plátanos. El tomate se ha perdido. ¿Qué nos va a quedar? Uh -huh. Y luego una isla que vive del turismo, que necesita verde, que necesita... Eh, que esté bonita. Y que necesita alimentos. Pues, alimentos bueno, ¿no? Y además que nos, aparte de lo que consumimos, digamos que la isla también vende el paisaje. Uh -huh, uh -huh. Y usted para vender un paisaje tiene que mantener el paisaje. Nuestros visitantes exigen también vino, por ejemplo, de la sí, isla sí, de sí, Claro, claro. Y además, eh, eh, este municipio concretamente tiene muchísimo turismo de senderismo. Uh -huh. Y ve usted lo, esta gente caminando por aquí, por allí, por las veredas y se van hacia, hacia la parte alta y, y patean el campo uh -huh. y la impresión que se llevan es la que, es la que tienen no hay otra estos racimos de aquí que vemos tan bonitos la calidad de la piel está magnífica esto la verdad es que cuando llega a bodega ya el enólogo dirá del 10 qué cuidados lleva durante el año don pedro bueno cuidado, hay que darle un, cuando una vez pierde la hoja la parra hay que darle un tratamiento de invierno uh -huh. para matar todos los hongos y toda la... es decir, hacer una... que la parra esté el, limpia la planta. Y después, una vez comienza la brotación, pues entonces ya hay que empezar. Los primeros tratamientos se le da con azufre uh -huh. y después a base de fitosanitarios, lo que vaya llevando. En cada momento, en función del tiempo, si sí. bueno, yo tengo también un técnico que me asesora uh -huh. y, y un personal técnico que es el que me da los tratamientos, yo no, no sé nada de tratamiento. Uh -huh. El personal que viene, lo hace con su con sus títulos de, de tratamiento fitosanitario, porque además y si te coges una persona que no tiene una titulación dando un tratamiento, pues te, te multan y, y, y además me parece bien también, porque uh -huh. Las, las cosas hay que hacerlas como, como hay que hacerlas. Pero, pero bueno, esto lleva pues cada 15 o 20 días un tratamiento. Habéis escuchado lo que ha dicho don Pedro. Eh, es muy importante que saquemos conclusiones de lo que él ha comentado. Primero, eh, eh, hay necesidad de agua. Por parte de la administración tiene que ponerse las pilas para buscar eh, la manera de llevar agua al campo. No solo a las zonas turísticas, que está bien, también al campo. Porque si se abarata este proceso, se mejora también las licencias, se ayuda a, a la gente de, que está trabajando como él, tal vez los chicos jóvenes se meten en ese proceso y empieza a evolucionar. Porque como él decía, la mayoría de la gente que tiene estas explotaciones tiene ya una edad. Y muchos de ellos, la gran mayoría, nos lo ha dicho don Pedro, son gente que viene de otras profesiones, que ha estado trabajando en otras profesiones y luego de jubilarse ha venido aquí, al campo, porque tienen amor, tienen cariño por estas explotaciones. Esas son las ideas básicas que queremos que ustedes se queden. Eh, porque si vienen los turistas, como decía don Pedro, y quieren tomarse un vino de, de aquí, de la zona de Arico, de cualquier zona de, la, de Canarias o un queso eh, o cualquier hortaliza, si no se produce, no la vamos a importar y estamos mintiendo. Hay que producir eh, el producto local y echar una mano, echar una mano en todos los sentidos al sector primario y a gente como él que lo están dando todo para que puedan seguir explotaciones como esta. Don Pedro, nos vamos a la bodega bien, a ver. De acuerdo. Venga. Pedro, pues ya estamos aquí en la bodega. Eh, ¿Usted es socio desde un principio de Cumbre de desde, desde el comienzo, desde el comienzo. ¿Cómo eran esos tiempos, Pedro? Hombre, muy difíciles ¿eh? porque no había dinero, había poca uva y había poca afición también. La primera espaldera que se puso aquí, trajimos un contenedor de espaldera, 50%, para la finca de la bodega y 50% me lo llevé yo a la finca mía. Uh -huh. Y ahí comenzamos. Sí. Pues yo tenía esa finca ahí, la tenía antiguamente de naranjo, me roban las naranjas, entonces la arranqué y después ya Manolo me convenció y tal y planté lo... La, la verdad milla. que don Manuel Marrero es el alma de un hombre de experiencia, un hombre de tirón hacia adelante, ¿no? Hombre, él, él allí muchísimo gracias a él, esta, esta bodega montada y, y gracias a él pues se han hecho muchas cosas aquí. La verdad que es un hombre que ama su tierra, su, su zona. que es, en la zona de Yarna, ¿no? Y, y tiene muchísima acción y muchas inquietudes. Bueno, amigos, pues nos encontramos en Arico, ¿no? sí. en, en la zona de... En el sur de Tenerife. En el sur de Tenerife, en la zona de... El, Vitivinícola de Abona, ¿no? El municipio más extenso de la isla de Tenerife, después de del Aurotavo, porque tiene el Parque Nacional. Efectivamente. Bueno, pues él es, y seguro que ustedes lo conocen, don Manuel Marrero. Yo creo que... Eh, Siempre lo he dicho, lo he dicho en mi programa, es el alma mater, el esfuerzo hecho realidad para sacar adelante la viticultura en esta zona, con esta bodega comarcal de Cumbres de Abona y también con muchos proyectos durante muchísimos años eh, que bueno que, que han dado mucho fruto, como puede ser también el tema del aceite, que vamos a verlo también con él. Vamos a saludar. Don Manuel, buenos días. Buenos días, don Lucio. Bueno, ¿qué podemos decir de esta bodega comarcal Cumbres de Abona? Bueno, esta es una bodega muy social, que tiene cerca de 800 socios, pequeños agricultores, que traen su uva aquí, que traen sus aceitunas, se llevan su aceite. Y cobran su, su uva eh, todos los años y sin ningún problema, y además con una salud econ, eh, económica muy buena. ¿Cómo fue el comenzar de esta bodega? Bueno, esta bodega iba a quedar discriminada, eh, pues no iba una bodega comarcal aquí en Arico, iba en Tacoronte, Laurotava, Icod y Huima. Y eh, nos unimos los agricultores de la zona y en un plazo de dos meses ya teníamos el terreno comprado, el proyecto encargado y luchando con quien no quería que aquí se hiciera una bodega, pero con la ayuda de del consejero de agricultura de aquel momento que era don antonio castro cordobés su equipo yo creo que en ese entonces un gran equipo que deben de seguir asesorándose de esos equipos porque mm. es muy buena la experiencia de esa gente la ayuda de ricardo melchor en el cabildo eh, ...pues con la, las ayudas de Europa y las ayudas del de Ayuntamiento de Arico... ...Eladio Morales en ese entonces... ...y, y los propios agricultores poniendo 5.000 pesetitas de aquellas antiguas pesetas... Eh, ...en un tiempo récord se hizo la bodega comarcal Cumbres de Abona... ...y hoy en día es el buque insignia de todo el sur de Tenerife donde tiene todo su producto vendido, eh, los agricultores toda su uva cobrada y, y estamos recibiendo pues una cuarta parte de la uva que podría procesar la, la, la bodega. Pero nuestros campos están secos y eso lo llevo diciendo hace muchos años, hace falta agua. Hace falta desalar agua e impulsarla hacia, hacia las balsas alt, de, de la parte alta, donde tenemos tres canales que llegan perfectamente hasta Guía y Sora, que puede llegar el agua hasta Vilaflor, uh -huh. y, y que con el, la energía eh, alternativa que tenemos, tanto la del viento, que es buenísima como la del sol, podríamos desalar agua a precios razonables para la agricultura. Y en eso no debe escatimar ningún esfuerzo la Administración, porque si no lo hace la Administración, lo haremos los privados. No. Pero que no nos pongan pega, que no nos pongan problemas, que la, los proyectos que son viables... Europa no los echa para atrás, Europa los ayuda. Uh -huh. ¿Por qué no aquí? Cuando es la comida, es la libertad, con la barriga vacía no somos libres. No, no, no. Somos libres si, 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 si nuestros hijos ya consiguen su comida. Y eso lo dan las Islas Canarias. Uh -huh. No hagamos de, de estas Islas Canarias una Venezuela con tanta riqueza y muriéndose sus hijos de hambre. Eso no puede ser. Y aquí no podemos llegar a eso. Tenemos que luchar todo por el agua, porque si tenemos agua aquí se produce de todo. Aquí se produce café, se produce fruta, se produce hortalizas, se producen nuestras papas, se produce nuestro vino que podemos producir cuatro veces más. Que lo tenemos vendido todo, no solamente en Europa, sino también en América, que se puede vender perfectamente, que lo podemos vender aquí, que los turistas vienen a Canarias no solamente al sol y a la playa, y ojalá y sigan viniendo muchos, que también les gusta ver nuestros campos verdes y nuestra comida a buen precio. Uh -huh. Y yo creo que eso se puede lograr. Eh, don Manuel Marrero me decía: a ver cuándo, si puedes preguntarle a nuestro consejero, a ver cuándo se, se puede hacer alguna desaladora, algo que se pueda llevar el agua a las partes altas, ...a las zonas de riego. Estoy completamente convencido de que si pudiéramos llegar agua de regadío a diferentes zonas de Canarias, a la medianía Canarias, aumentaríamos nuestras hectáreas de cultivo y aumentar, aumentaríamos nuestro nivel de autoabastecimiento. Entonces, yo creo que es esencial el agua vida y el agua vida también para la agricultura. En eso estamos trabajando. De hecho, inauguramos eh, Granadilla, una ensaladora, inauguramos Fonsalía en Guía de Isora, en la zona sur. Vamos a terminar en octubre, este mes de octubre, eh, el terciario de Adeja de Arona, 40.000 metros cúbicos que vamos a inyectar a la red exclusivamente para la agricultura. Y encima hacemos, eh, eh, cumplimos con la normativa de no y no vertimos al mar, sino con lo cual creo que tenemos tres grandes infraestructuras en el sur, Granadilla, Fonsalía la depuradora de dejaron Arona, el terciario, que son 40.000 metros cúbicos día para el sector primario, lo que evidentemente ahora falta pues esa estructura de canalización, el almacenamiento de esa, de esa, y de elevación de esa agua para garantizar a las zonas de medianía de Tenerife y de Canarias el riego. Como saben, no es competencia del Gobierno de Canarias esta acción, son competencias en este caso algunas de los ayuntamientos y otras de los consejos insulares, pero lo que sí hemos hecho es planificar en ese protocolo con el Estado, en ese convenio con el Estado. Este tipo de obras con los Consejos Insulares de Agua. Con lo cual, está en el protocolo que estamos esperando porque el Estado nos llama para firmar. Los 915 millones de euros en 12 años, los cuatro primeros, 298 millones de euros. Y yo creo más bien, y le voy a preguntar a don Manuel, si usted no cree más en diversificar la economía, turismo, agricultura, claro. de todo un poco. Entonces tendríamos más turismo todavía. Porque ¿quiénes son los, los jardineros mayores. De Canarias, los agricultores con esa platanera, con esos olivos, con esos viñedos y los turistas lo que vienen es a ver eso y a comer y a disfrutar de Canarias. Uh -huh. Pero para eso tenemos que llenar la despensa y para llenar la despensa, las inversiones no se pueden seguir haciendo eh, en la costa para los hoteles. Los hoteles pueden desalar el agua perfectamente, ellos no hay ningún problema, déjenselo hacer lo hacer a ellos que ellos lo hacen donde tiene que hacer la inversión eh, la administración es agua para la zona de medianía y alta que es donde está la despensa es donde está la despensa es donde está el gofio es donde están las papas es donde está el vino es donde están las frutas ahí es donde hay que eh, eh, hacer el máximo esfuerzo y yo estoy seguro que el gobierno no le quedará otro remedio más que hacerlo y si no que lo dejen hacer que la iniciativa privada lo haría. ¿Qué le parece don Manuel si vamos a la bodega porque están descargando listán blanco en este momento y lo vemos allí? Bien. Vamos para allá. Celebrar en las próximas semanas, entre el 2 y el 4 de septiembre, en Vigo, la feria con Semar. Como ustedes saben, esta feria es eh, de las más importantes del mundo. Está entre las dos o tres ferias más importantes del mundo de comercialización de pescado fresco y de pescado congelado, principalmente. Canarias va a tener, va a contar, el gobierno de Canarias va a contar con un pabellón de 100 metros cuadrados eh, aproximadamente y vamos a tener nueve empresas de productos pesqueros de las islas representadas en esta feria. La cita, la cita sirve eh, esta convocatoria para Canarias y el subsector de la producción, transformación y comercialización de la pesca pueden, de la pesca pueden establecer, en este caso, intereses y contactos comerciales presentes y futuros. Evidentemente, la pesca eh, y la promoción exterior de los productos de la pesca eh, artesanal y de acuicultura de Canarias son fundamentales. Con lo cual queremos trasladar en este, en este caso una imagen de calidad de nuestras producciones, calidad diferenciada evidentemente por lo rico de nuestras aguas eh, geográficamente. Son aguas que en Europa eh, somos la única región europea, por pues nuestra condición eh, geográfica y RUP, que están en, en, en este tipo de aguas, con lo cual sí podemos diferenciarnos tanto en la pesca como en, en la acuicultura. Como todos ustedes saben, en Canarias en los últimos años el valor... Tanto de la pesca fresca como de la cultura eh, ha aumentado, y podríamos decir que en un baremo entre el 2013 y el 2017, el último año cerrado, hemos aumentado eh, en un 18% el nivel de capturas y, y en más del 18% el peso económico de este sector de venta. Como tú bien dices, en este caso, como saben, el atún blanco, una pesquería que este año, eh, por diversas circunstancias, y, y aquí una rueda de prensa también eh, lo comentamos circunstancias de la climatología de este año, la temperatura del mar y también los objetos que tenemos en el, en el corte de Mauritania, porque los barcos del Índico han, han salido del Índico por indicación de Europa y se han puesto en Mauritania, han hecho que los objetos, que son pues al final los objetos son simplemente plataformas en el mar que crean sombra, que eh, atraen a los alevines y que después evidentemente los alevines traen a los túnidos, el atún blanco y que esto hace que podamos controlar eh, los sistemas de migración de los, de los grandes túnidos. Esto y otras características y otras circunstancias han hecho que este año el atún blanco en Canarias no eh, pasara como pasar. Está entrando ahora, en la, ahora en este momento está entrando el atún blanco en Canarias. Tenemos cantidad de atún, pero los pescadores no pueden pescar. Como saben, España tiene eh, 14.000 toneladas en todo el conjunto de España y han estado, se han consumido el total. De hecho, se ha sobrepasado España de esa captura, pero en Canarias no hemos capturado porque no han traído el atún. ...ahora empiezan a entrar y no podemos capturar... ...le hemos pedido al Ministerio en agosto... ...desde agosto se lo habíamos pedido al principio... ...que cerrara la temporada de atún... ...antes de tiempo para que nos reservara una cuota... ...hay que recordar que Canarias incluso en el año 2016... ...casi capturó 4.500 toneladas de atún, de atún blanco... ...que por lo menos nos cerrara una cuota... ...para que los atúnidos, los, los, pesca, los pescadores de túnidos en Canarias... ...los atuneros cañeros que se llaman... ...y los polivalentes pudieran tenerla... ...no se hizo así se dejó abierta hasta que se sobrepasó, con lo cual el ICAT nos, nos indica que no podemos pescar más España. Le hemos pedido que haga un cambio con Portugal de, de diferentes pesquerías, eso está permitido. Lo han hecho, pero hasta, la, hasta el día de hoy lo que han hecho es para cubrir el sobrepasamiento, no para abrir ninguna eh, eh, parte. Vamos a esperar a que el Ministerio, que nos ha dicho que en los próximos 15 o 20 días sacará eh, la resolución definitiva de lo que piensa ser, pero en ningún caso... Esperemos que lo que haga es abrir exclusivamente para Canarias una cuota, porque si no, habremos eh, impedido en, casi durante todo el año a los pescadores de atún blanco esta pesquería importante, por dos cosas. Primero, porque la cuota de atún rojo que tenemos en Canarias sigue siendo ridícula y mínima, hemos hablado muchas veces de ello, y el atún blanco era el referente de los túnidos que se pesca en Canarias. Y evidentemente eso ha hecho que los polivalentes tengan que hacer más presión en nuestro litoral. ...eso evidentemente hace que la presión... ...en el litoral pues... ...evidentemente la presión no es buena... ...en un litoral tan pequeño como tenemos Canarias... ...tenemos muy, muy poca plataforma... ...pesquera... ...y los polivalentes y los autónomos cañones... ...lo que hacen es pescar estos eh, estos túnidos... ...que son de paso... ...que no son fijos en canarias, son de paso... ...que en ningún caso, eso siempre lo hemos demostrado... ...científicamente, en ningún caso... ...la pesca en Canarias es artesanal... ...completamente artesanal... ...es una caña, un anzuelo, un atún... ...y así es, nunca hace daño al ecosistema y a la supervivencia de esta especie. Nunca lo hace. Con lo cual, evidentemente, esperemos que el Ministerio, eh, dentro de 10, 15 días, que es lo que eh, nos han dicho que esperemos, tenga una solución, pero si no, evidentemente, le habrá hecho un flaco favor a Canarias con la pesca de atún blanco. Sac y Dafe, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. Sac y Dafe, cuidamos del productor y de su fruta. Sac y Dafe, en la calle Las Rosas número 33 de los llanos de Aridane, La Palma. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Cápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de... ¡Ganchillo! Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo. La app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias.